Bueno, continuamos con la segunda sesión de este viernes de poética y lo hacemos con dos, dos jóvenes poetas españoles. Vamos a empezar con Raquel Vázquez, eh, poeta eh, escritora gallega, eh, pero también con su vínculo con Córdoba, porque es una de las muchos jóvenes artistas que han pasado por la, por la Fundación Antonio Galá, así que nuestra ciudad no le, no le es desconocida porque ha vivido en ella. Eh, ella es filóloga, filóloga, perdón. Ha ganado eh, premios de, de gran prestigio nacional que la sitúan como una de las grandes poetas jóvenes españolas con mayor producción, como el OE de poesía, el ojo crítico de, de Radio Nacional de España, el Valencia Nova, el Gloria Fuerte. En fin, que, que su, su aparición en, la, en, en nuestras letras ha sido eh, brillante y, y con un gran impacto. Eh, Libros suyos son Luna Turbia, El Libro del Invierno y también ha, ha hecho incursión en la narrativa, aunque esta noche la tenemos aquí como, como poeta, que es el, quizás el género más central de su, de su literatura. Así que nada, Raquel, tú ya es la, la palabra y muchísimas gracias por estar aquí en Como Poética y en tu ciudad adoptiva, que es Córdoba. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias a, a Cosmo Poética, a Antonio Agredano, a toda la organización, por, por invitarme a participar porque, eh, además del prestigio que ya tiene en sí Cosmo Poética, como uno de los principales festivales de España de poesía, pues me hacía mucha ilusión volver, volver a Córdoba, como eh, acaba de comentar, ¿no? que de, es una, una ciudad por la que tengo especial aprecio por haber pasado un curso aquí. Y bueno, también gracias a todos los que estáis aquí, que es una maravilla ver una sala llena para escuchar poesía y además una sala tan bonita. Yo vine por aquí eh, por primera vez el miércoles y me asombré de, de esta grieta, ¿no? que me, me hizo recordar un, un verso de, de Leonard Cohen que dice, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. ¿no? Y bueno, que aquí en esta sala sobre todo está entrando esa luz en forma de, de palabra. Bueno, voy a empezar eh, leyendo dos breves poemas de mi poemario El Hilo del Invierno, que ya hace cinco años que lo publiqué, pero tiene especial vinculación con Córdoba porque el título del poemario y algunos de los poemas surgieron mientras estaba eh, pasando el curso en la Fundación Antonio Gala. Recortes. Recortarán el fuego y no sabremos cómo arder en esta lucha. Recortarán el agua y olvidaremos la sed de crecer, el modo de llorar. Recortarán la piel de nuestras manos y se lo aplaudiremos con la lengua. Recortarán palabras y asentiremos sonrientes, valido a valido, pues somos su rebaño. Recortarán nuestra hambre y ya nos bastará comer silencio. Recortarán la muerte y no tendremos noche en la que refugiarnos. Recortarán la luz y diremos que nunca había amanecido. Toma de tierra. Construyamos la casa. Ya, no todo podrá esperarnos siempre. Aunque seamos tan torpes, aunque empecemos mal por el tejado, detectemos la urgencia, no todo va a seguir esperándonos siempre. Construyamos la casa sin planos ni cimientos, mejor que irnos pudriendo junto a las herramientas, mejor que renunciar a remover la tierra ya según nos vamos marchitando. Construyamos la casa, no temas los castillos, teme no haber sido nunca más que aire. Gracias. De mi penúltimo libro de poesía, Lenguaje Ensamblador, también voy a leer unos poemas, son en general breves. El primero de ellos se titula Cuadernos de un vencejo y tiene que ver con que la, la poesía ya, es la, ya sucede en la realidad, yo creo que es la realidad misma ¿no? y, que, y que somos nosotros los que registramos esa, esa realidad, solo constatamos la, la poesía que está sucediendo ante nuestros ojos. Un vencejo de media vive unos cinco años. Un poemario recién publicado se olvida en pocos meses. En cinco años lleva ya muchos años muerto. Solo es un ejercicio arqueológico el de quien recupera de vez en cuando alguna de sus páginas. Apenas una anécdota que ríe la memoria. Mientras un año más, los vencejos cincelan sobre el cielo sus lunas. Y las crías recitan temblorosas un primer verso que con emoción les cuelga desde el pico. Antes de continuar escribiendo, antes de seguir volando, en los vencejos viaja la poesía que se muere en nosotros. El siguiente poema se titula Ucronía y tiene que ver con esas historias que se rompen antes incluso de que comiencen. Serían las palabras adecuadas. Con la elocuencia justa, hacer explícita la talla sobre el aire. Un beso tímido, dos, ya sin duda entrenzados los ojos. Y en cada encuentro la piel como un fénix que en la misma ceniza ya reconoce el vuelo. Con sonrisas que riegan la orquídea de la luz que cae en la tarde. Los abrazos sin cifra, ni tampoco computados los pasos, alguno errado incluso los bostezos, la sombra, al fin, tan necesaria siempre para alguna promesa que, aun nacida del tacto, se mantendría inmune a la erosión. Sería la rutina, en un realismo mágico, los hallazgos, los juegos con los niños o al cuadrar la hipoteca, la discrepancia, el grito inapropiado al que sigue un perdón, tal vez no velocista, pero que nunca deja inconcluso el camino. Igual que el de los años, las arrugas, camas impuestas, blanco de hospitales, el negro inamovible con el que acaban por hacer su trueque todos los horizontes y lenguajes. Y ahora solo serían las frases oportunas. Si no fuera el reloj, los minutos sembrados en medio de los tópicos, la cuenta ya abonada al camarero y dos sillas que gimen su derrota, la hora de despedirse. Cada uno hacia su casa, despedirse en silencio, una vez más, de aquel maldito tiempo que no llega. Gracias. El siguiente poema se titula Ostraneni, extrañamiento en ruso, y que tiene que ver con alejar el dolor de la realidad, no verla de otra forma. Otro significado que apacigüe las hormigas de viento, el mar que se derrama sin entrar en la boca. Otro significado para tanta palabra esquiva de veleta, para llorar un río que sí quepa en los valles. Otro significado para limpiar los ojos del amianto, del polvo que escribe esta caída, de lo que cristaliza y nunca estalla. Otro significado del deseo. Y si no existen resquicios en este callejón sin salida, que al menos al dolor le prendan alas. Sin lenguaje. Hay cosas que suceden. En un cristal de noche, aún desde el día, desde alguna parte, en medio de una luz pensada lejos, emulada triste, luz breve que no colma ninguna madrugada. Y hasta los sueños suelen dejar huellas más sólidas. Pero en cambio sucede, a pesar de que no quede registro, no haya resplandor, no haya piel, hay cosas que suceden sin lenguaje siquiera para poder tocarlas. Gracias. Sí, paso a leer algunos poemas de, de mi último libro, aunque los mapas. El primero se titula Hiroshima, que está inspirado en una visita que hice yo a Japón. Es un país con el que siento un vínculo especial y he tenido la suerte de visitarlo. Y me impresionó estar allí delante del lugar donde cayó la bomba atómica y también constatar cómo la destrucción todavía estaba sucediendo. ¿no? Por ejemplo, en la en el ritmo desenfrenado de, de, de estos días o de, o de ver cómo no, no quedaban restos, restos de, la, de, la, de la ciudad tal como era antes de la, de la destrucción. ¿no? El tiempo en Hiroshima avanza en bicicleta. Cíclicamente en los parques florecen rosas y rayos gamma. Un niño pedalea a lo largo de lota con barba encanecida. Otro juega al balón, no teme aún al cielo. Una anciana recuerda la seda del yucata derramada en las manos de su madre. Febrilmente una joven hace el cómputo de camisas radiactivas, palomas blancas ante su ingreso por primera vez en un hospital. Un peatón se detiene. Está azul el semáforo. Entrecierra los ojos para ver. Cree ver. Avanza. Cruza un pájaro la rueda del sol sin saber de los tarde. Sin saber del dolor o de los nunca, la bomba atómica sigue cayendo. Solo vemos la luz, no cómo nos quemamos. En el pico, querría resguardarte de la noche, que no hubiera intemperie, que no hubiera latón ni aire oxidado. Querría que el olvido, o la erosión fueran muecas risibles de otra historia, y ahora nunca murieras y ahora nunca el insomnio te quemase de plástico los ojos. Querría que el deseo llegara siempre a tiempo a la estación, que el reloj consistiera en un juego de niños, que la tormenta fuera con flor de jacarandas y el dolor nada más que dos sílabas inermes, que la mayor herida la dijesen los pájaros. Reloj de pared. El tiempo solo es una alambrada. Contamos hasta 12, hasta 60. Contamos y el espino siempre nos hiere de la misma forma. El tiempo solo es una alambrada tendida en la mirada y en la tierra. ¿Dónde cuelga el futuro? ¿Cómo sabremos qué centímetros del cerco son el olvido que nos corresponde? El tiempo solo es una alambrada mientras vamos sangrando canciones que callamos, presentes que no llegan. El tiempo es alambrada, a no ser que aprendamos otro modo de juzgarnos la falta, de llorarnos el vértigo, si nos quedara dentro la memoria del ala, si nos quedara dentro algo de pájaro. Inscripciones que faltan. No figuran leyendas en los mapas para señalizar las descargas eléctricas que rompen en la piel o la tormenta zarca de la que nacen unos prismáticos del cielo. Solo se representa la intuición de recorrer una vez más un campo mutilado sin este y sin oeste, apenas luz y sombra como siempre en desorden. No figuran leyendas en los mapas, por tanto habría que crear los signos necesarios, plantar un árbol que resista, escribir coordenadas donde el deseo fuera más alto que la muerte. No hay lugar más desierto que lo que no se dice. Y el siguiente poema se titula Un lugar... Y aparece encabezado con un verso de Luis Alberto de Cuenca que dice «Volveremos a vernos donde siempre es de día». Hay un lugar en mí donde te llevo siempre sin preguntas, donde hay cerezos en flor en diciembre y un pingüino deshiela su canción. Allí no sabe nadie de relojes, las palabras son romas como el ala de un mirlo. A través de dos ojos se erige el primer puente. Y un abrazo devuelve el mundo al mundo. Mientras el cielo fuera promete apenas noche y tras una mordaza balbucea la luz, hay un lugar en mí donde puedo cogerte de la mano, donde amanece a veces por las tardes y el tiempo es todavía un niño que sonríe y nos cuenta al oído un modo de empezar. Gracias. No, no sé, sé si va tiempo, tiempo leer algo más. más. de tiempo? tiempo. Bien. Bien, vale. Pues aprovecho para leer unos inéditos que siempre hace ilusión estrenar poemas en público. Este poema se titula Palabras de frío para un futuro, que tiene que ver con la, con la anticipación a la pérdida y a ponernos en el, en el futuro de lo que siempre va a perderse. Aparece con una cita de Chantal Maillard que dice: Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. ¿Para qué habrás manchado el dintel de tus alas con tanto miedo a aquello que se rompe si con tanta avidez has volado a romperte? La voz que ya no suena al otro lado abraza sobre sí todos los nudos y desarrolla un tronco gris de ausencia. Tú recuerdas el sol de la mañana. El pozo, como efímera guarida de su luz. Era solo un instante de fulgor, una emoción rumiada. Tu decepción es mucho más profunda y nunca hay luz bastante. No importa lo que escribas, cuanto escribas, nadie podría consumir esta agua. Solo conseguirás quizá que el cielo sea un poco menos frío y no estará tan mal para tu cuerpo sótano que no sabe mascar el ramo de nutrientes tallados en el orbe. La grieta sobre grieta redundante. Echas de menos los besos azules. Recomponer tus piezas cada vez que visitas la habitación de al lado. Pero ahora es el embarque hacia la nada, embarque hacia la escarcha de la culpa. Temperatura corporal 14 bajo cero. Los átomos se mueven más lentos en el frío y la caída y al fin todo está en orden. La voz que ya no suena al otro lado se calle aquellas alas que has perdido declama este presente insomne la merienda de hielo junto con un cuaderno blanco triste el siguiente poema eh, se titula oráculo y está es escrito un poco a modo de, de oración ¿no? son poemas que, que escribí sobre todo en, el año pasado durante la pandemia y están eh, inequívocamente eh, marcados por ello, ¿no? como también creo que no podía ser de, de otra forma. Oráculo. Me aferro a la membrana vibrante de las nubes, al puñado de nueces en la boca del cielo. Me aferro al horizonte, a los dedos de rosa aún sin mancha, al tiempo indescifrable, tallado en felpa y miel, daga y despojos. Me aferro a las caricias, a la piel del deseo desgranado, a la piel del deseo indesgranable, a las horas incólumes donde el dolor se enjaula más allá de los cuerpos. Me aferro a los gorriones del presente, al pan y a la memoria, al arroyo de luz que llora lo vivido. Me aferro a la guarida del oráculo mientras la muerte asedia la intemperie. Me aferro a que los dioses todavía... No pronuncien mi nombre. Gracias. Voy a leer un par de poemas para terminar. Bueno, está bien. Uno ya acabamos y ya le pasamos ahora. Bueno, pues uno entonces. Sí, dos poemas. Dos poemas sí. Sí. Vale, pues eh, el siguiente poema se titula Mampara. Y también tiene que ver con, escribí pensando en, en dos, eh, dos familiares mías ¿no? y, y pensando en todas las personas que, que pasaron la, la pandemia, el confinamiento en soledad. El silencio saluda en el pasillo, baila con la humedad y una nevera enjuta. Sobre la mesa, un tenedor, un plato, cuatro piezas de fruta que no has tomado a tiempo. Como run run, el telediario al fondo. Cambian las cifras, mengua la luz, los días pasan tejidos en tic-tacs intercambiables. En la terraza luce un ave del paraíso. Tanto a la flor como a ti os vendrían bien unas alas, piensas. El sol sutil se ovilla en el naranja. Ni una voz ni una nube rayan ahora el cielo. Y el último poema. Se titula The Fields are Just Fields, que está inspirado en una canción de Nick Cave, una maravilla de canción que se titula Bright Horses, y que aparece con una cita que vendría a decir, y todo el mundo tiene un corazón y está pidiendo algo, estamos tan enfermos y cansados de ver las cosas tal como son. ¿Qué podría, de, ¿Qué podría pedir un corazón que late desde el frío, desde las cajas chinas de la espera? Pediría quizá que ardieran los caballos, que el sol cupiera siempre a través de un almendro. Pediría esa flor apenas unas horas antes de marchitarse, lo imperfecto e inconcluso, la ruina celebrada, un zaguán que admitiera las crines epifánicas y una coz de verdad. Pediría un latido en el presente y un temblor perpendicular al tiempo. Pediría una taza de insaciable belleza servida alguna vez al desayuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por tu lectura de, de poemas de tus diversos libros. Muchísimas gracias. Continuamos la noche con, con un escritor gaditano, Abraham Guerrero, eh, profesor de, de lengua, natural de Arcos de, de la Frontera, eh, que debutó en 2018 con Los Días Perros, que también tiene su conexión cordobesa, porque ganó el, el sexto en la sexta edición de Eucopoética, que es una cantera magnífica de. De poeta y que está dando a conocer a numerosos escritores jóvenes de, de, de todo el país. Ha ganado también otro premio veterano como el Málaga Crea, también con mucha tradición en, en Málaga capital, y también el Alcarabán de, de poesía. Eh, pero quizás su consagración a nivel más grande ha llegado con el mítico no premio Adonais, no El premio Donáis es una leyenda, no, eh, rodeado siempre de, de mini historias, no, eh, que el que tiene ahí justo delante lo ha ganado con, con su libro Toda la violencia y con esa edición que se mantiene de Real, que también tiene mucha asociación con Córdoba porque detrás de ella estuvo durante muchos años el añorado Luis Jiménez Marto, eh, así que aquí tenemos a Abraham Guerrero, eh, ganador del Premio donai que nos va a leer su, su verso. Buenas noches. Gracias. Bueno, como bien ha dicho, eh, estoy muy agradecido de estar en Córdoba porque mi, mi conexión con Córdoba es muy íntima. Eh, pasar por Ucopoética, pues, pues fue, un, fue abono para mí, para lo que yo quiero hacer, como con mi carrera literaria. Entonces, para mí es un placer volver a Como Poética porque ganar Ucopoética me permitió estar aquí en 2018. Como en 2000. Yo no tengo una obra tan extensa como la de, como la de Raquel, yo, yo he publicado dos libros solamente y en 2018 leí aquí eh, Los días perros. Voy a centrarme en, en el libro que, que ha ganado la Donais este año, que es Toda la violencia. Eh, toda la violencia lo concebí, bueno, se abre con una cita de, de Johan Galtung que explica muy bien el libro, creo que dice la violencia es como un iceberg, en el cual la violencia visible es solo una parte del conflicto, existiendo otras violencias más invisibles. Y en esas violencias invisibles es donde yo me, me quise centrar para, para hacer el poemario. Está dividido en cinco violencias diferentes, cada violencia está introducida también por una cita, y yo voy a ir leyendo algunos poemas de cada violencia y ya vosotros pues me escucháis si queréis o aplaudís si queréis o lo que el público es legítimo puede hacer lo, lo que quiera. En la primera violencia se titula Perdón, la primera violencia va introducido con una cita de Aurora Luque que dice Porque todas las... porque las casas las destruye eternamente la violencia humana. Y, precisamente, me, me centro en, en esa violencia familiar, ¿no? Eh, hoy he recibido una sorpresa muy grande, porque estaban microfonándome y me, dice, me dijo Pablo, bueno, está tu madre ahí y tal, y yo no sabía que mi madre venía. Entonces, eh, la veo muy poco porque siempre estoy viviendo fuera y ha sido una sorpresa muy grande, me he emocionado. Y voy a empezar entonces la lectura con un poema que se titula Mi madre. Mi madre cada día se refugia en su casa, numera las ausencias una a una y si la visitamos, viste todo de sonrisas forzadas y falso orden, como si pudiera escondernos las bombillas fundidas, la nevera vacía, el vaso de chupito debajo del sillón. Mi madre se deshace de sí misma con caladas rabiosas, empabeza las noches de imágenes antiguas y cuando ya no puede más, se marcha al dormitorio con los ojos cansados, dejando en el pasillo un reguero de angustias. Algunas veces abro la puerta de su casa y si el salón está vacío, imagino su cuerpo inmóvil en el sofá desparramado en la bañera, o tengo el temor de encontrarme un bote de pastillas encima de la mesa, pero luego la escucho rondar en la cocina, tender la ropa, limpiar el polvo, regar las plantas y pienso, qué lástima cuando ya no esté, mi madre, con todo lo inmortal que es la palabra madre. El eje central de esta primera parte en realidad es mi abuelo, que, que mi abuelo fue una persona muy, muy peculiar, ¿no? fue una persona un, un tanto violenta. Claro, al estar mi madre aquí ya me corto más al hablar de... <laughs> me ha cambiado un poco la, la perspectiva de la, de la presentación. Eh, pero bueno, mi, mi abuelo fue una persona muy peculiar, ¿no? que yo creo que, que ha inferido psicológicamente en, en, en mucho en sus hijos, en sus nietos, y, y él es el eje central de, de, de esta parte del poemario. ¿no? Entonces voy a leer ahora dos poemas diferentes que son una especie de díptico, aunque están de, de manera independiente. El primero se titula Mi abuela y Holofernes. Y está basado en un cuadro de Caraballo que, que se llama Judith y Holofernes, donde Judith le corta la, la cabeza a Holofernes y le agarra la cabeza por los pelos mientras, mientras se la está cortando. Y dice, cuando hablo de violencia, pienso en Judith y Holofernes de Caraballo, el tenebrismo al fondo, la luz entera nace del pecho de Judith, la vieja con la piel rugosa. Tensa la sien, aguarda la cabeza de Holofernes, la cabeza que agarra la mano de Judith, la cabeza que grita. Aunque cuando hablo de violencia también pienso en mi abuela, su respingo desconfiado cuando una silla arrastra las uñas por el suelo, porque piensa en Alfonso, su marido, que fue la silla y no el respingo. Mi abuela, que aún coge el rosario que descansa en su pecho por si algún dios piadoso pudiera mitigar los golpes recibidos. Pero ni Caraballo ni los rezos han sabido ofrecerle la rabia de Judith o una vieja de piel rugosa que aguarde la cabeza de Alfonso, su marido, la cabeza que ahora junto a ella respira por una mascarilla de oxígeno. Gracias. Gracias. Y el, el siguiente poema se, se titula El hombre que va a morir. Cuando llego a la casa, ya de noche, le compruebo el oxígeno y si su corazón será tan fuerte <coughs> perdón, para aguantar un par de días. Sin embargo, oigo su tos y sé que va a morir metiendo a su lado y acerco el oído a su pecho frío, oculto cada respiración, estudio qué postura hará sentir incómodo a mi abuelo cuando crujen los muelles de la cama, me pregunto si considera que si cierra los ojos no va a volver a abrirlos, si cree que tosiendo seco y fuerte va a conseguir minutos de vida extra. Querría zambullirme en su tos, abrazarla, agarrarle la mano, decirle que no sufra, que un ejército de ángeles viene en camino con impecables sábanas, que va a subir al cielo como un hombre que ha amado a sus hijos, que ha querido a su esposa, que ha sido justo, que va a subir al cielo como el hombre que todos habrían deseado que hubiera sido. La, la segunda violencia trata de, de cómo el amor puede, puede ser violento también, ¿no? Y se, se inicia con, con una cita de Erika Martínez que dice: Amor es una escala de violencia. Eh, la, esta segunda violencia se abre con un poema que se titula Mujeres cansadas. Las vemos en las plazas, en el supermercado, en las aceras, en los hospitales arrastran en los ojos el zumo avinagrado de los años, el peso insoportable del silencio. Son mujeres cansadas de ser tan solo madres, de cremas antiarrugas, de anuncios de compresas, de maridos que roncan, de partidos de fútbol, de la pornografía, de fumar ciegamente, de tomar ansiolíticos, de pensar en secreto, de llorar en secreto de temer al oscuro, de luces adhesoras, de que amor signifique que le tapen la boca unas manos violentas. El segundo poema lo voy a leer porque es obligatorio leerlo, es un poema que trabajé mucho con, con Javier Fernández en el, en el taller de Euco Poética. Bueno, voy a leer dos de más de esta parte. Y dice: Biografía de las zapatillas. En el blanco desorden del salón, me he encontrado de pronto tus zapatillas debajo de la mesa, dejadas a su suerte, tristes y pobres. Exudan el silencio de los objetos viejos, zapatillas de comercio de barrio que de tantas maneras hemos visto ruidosas y profundas sobre el parquet de aquella casa de Hanover, cansadas, solitarias, bajo el somier de un hotel de Ámsterdam, sucias y acartonadas bajo la lluvia gris de Bristol. Y ahí están ahora tus zapatillas debajo de la mesa, dejadas a su suerte, tristes y pobres, como dos coches en un descampado, como dos ataúdes. Y el... Gracias. y el siguiente poema que cierra esta parte se titula Welcome. Es un poema muy breve. La persiana medio cerrar, la lavadora por tender, los zapatos desperdigados por la moqueta, el mantel cubierto de cáscaras de naranja, la luz rielando del televisor. Y el hueco de tus bolsos colgados en las sillas. El felpudo en la entrada dice: Welcome. La tercera violencia habla de la muerte y se inicia con, con una cita de Vladimir Yankelevich que dice: Existe un paralelo entre la violencia y la muerte. Sí, en el sentido de que la muerte siempre es violenta. El poema que abre este, esta parte se titula Balcón y hablo de, de la muerte del hermano, también amigo mío, de una muerte muy inesperada. Y dice: Si esta noche llegaran los ojos ciegos de la muerte, no quiero ver en un balcón como tú viste, el salto necesario para acabar con todo. Yo no te culpo, Gaby, es solo esta tristeza al mirar a tu madre pasear por el pueblo, soportando como una madre puede los cómo estás, qué tal te encuentras, ya sabes, para lo que necesites. Nada me gustaría más que tenerte aquí conmigo contemplando esta noche apacible mientras bebo cerveza en mi balcón, sentado en el sofá que compré hace pocas semanas y que parece, de momento, bastante cómodo. Eh, bueno, voy a leer uno eh, que, que he leído muy poco en, lo, en los recitales. Que se titula Pilates, lo escribí en el confinamiento porque en el confinamiento se puso de moda hacer Pilates, no, no, no podíamos hacer otra cosa y algo te, en algo teníamos que invertir el tiempo. ¿no? Y yo, pues, me, me costaba mucho poner la espalda recta y, y coger las posturas, me, me dolía mucho. Y, y, y yo siempre he tenido una visión un poco quevediana de la, de la muerte. Y Quevedo tiene unos versos que son. y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Donde él dice que, que siempre mira al suelo porque desde pequeño ya estaba pensando en la muerte, ¿no? Y más o menos por ahí tiro en este poema. Pilates. Para aliviar la espalda, después de muchas horas frente al ordenador o de las interminables lecturas, todos me recomiendan posturas de Pilates. La pelvis hacia adentro, apretando los glúteos, contraer el abdomen, los hombros en su sitio. Obstinado lo intento, pero esta columna que se empeña en ser larva me impone su doblez y me coloca los hombros derrotados cerca de la barbilla, la espalda curva y los ojos clavados en el suelo, allí donde me espera la mirada terrosa de, de los muertos. la siguiente violencia es la cuarta violencia y quizás es la violencia más personal porque hablo de la, de la violencia de la escritura ¿no? muchas veces cuando los escritores cuando escribimos de, de escritura o esta es mi, mi, sobre la escritura perdón y sobre, sobre todo sobre la escritura poética y esta es mi visión como, como lector eh, tendemos a, a magnificar yo creo demasiado la, el acto de escribir no y, y lo, lo lo hacemos con una especie de, de osmosis o con una especie de, de catarsis, ¿no?, muy, muy al estilo de la poesía mística. Y yo quise enfocarme en, la, en lo que yo considero la parte cruda de, de escribir, ¿no?, y, y la parte de, precaria de escribir, sobre todo en estos tiempos en, la, en los que la, la poesía o, o la propia literatura da tan poco rédito, ¿no? Se introduce con, con una cita de Tu Hablesa, del prólogo a las poesías completas de. Ay, no me acuerdo del autor. La familia está de Panero. Y dice: No menos violencia suponen todos los casos en que la escritura textualiza el silencio. Escribir. Escribir es deberle la verdad a mi madre cuando hablo por teléfono. Y me pregunta cómo van las cosas. Y luego le aseguro que la cuenta corriente no está a cero, que hay un trabajo cerca. Y temo que la mueca del engaño se asome al otro lado de la línea. Escribiré es de verle un gesto a mi pareja cuando me toca el hombro y yo, ensimismado de versos y más versos, me excuso en que sopeso dónde echar el currículum que pienso en el examen de las oposiciones, la cena de esa noche, aunque esté construyendo en mi cabeza un edificio torpe de acentos, escondiéndole que habito en un mundo de misticios, que vivo contando sílabas. Es esperar la primera de un premio, el dinero preciso que convierta el poema en una nómina, números que exhibir con mis amigos. Para que así se crean que hay trabajo en mi silencio, que soy un semidios que pisa sobre el suelo de mármol del pórtico dorado de la literatura. Pero en la madrugada, cuando los dedos pálidos del miedo me acarician la nuca y me impiden dormir, escribir es mirar el derrumbe de la mentira fijamente a los ojos y tirar de las sábanas y frágil apretarlas contra mi cuerpo tal vez en busca de algo que me proteja. El siguiente poema se, se titula Los Ojos de Borges. Borges habló una vez a aquellos que creían que vivía encerrado el ciego en un mundo negro. Decía que, precisamente, uno de los colores que más extraña a un ciego, o al menos este ciego, aclaraba, es el negro. Decía que le agobiaba por las noches dormir en ese mundo de neblina verdosa o azulada que es el mundo del ciego, frente a este mar de invierno donde la niebla se dispersa sobre el verde y azul del agua, no evito imaginar que la violenta agitación de las olas son los ojos de Borges que me reclaman angustiados por no poder dormir. Entonces, con el ímpetu de una madre que socorre a un hijo de un mal sueño, camino hacia la orilla, me desvisto, me sumerjo en el agua y acaricio su insomnio. Este poema se titula Sobremesa. Yo siempre digo que las sobremesas son el demonio, porque cuando las conversaciones de las sobremesas son muy dañinas, porque siempre hablamos de lo bien que nos va a uno, de lo. Y puede haber alguien que no le va tan bien, ¿no? y no tenemos escrúpulos en, en callarnos y, en no, y no ser tan eufóricos cuando hablamos. Entonces me ocurrió, estaba pasando una mala época de trabajo y de bueno y las dudas que, que te entran siempre, ¿no? y, y me di cuenta que mis amigos ya muchos tenían hijos y estaban hablando de su vida, de las vacaciones. Y yo estaba pensando en un premio que había enviado, a ver si podía ganar mil euros, aunque sea, y podía pagar el alquiler un par de meses, ¿no? Sobremesa. Llegado este momento, en todas las reuniones, mis amigos comentan las cosas de sus hijos. La primera papilla, la fiebre fatigosa después del primer diente, los primeros gateos, el desvelo agotador que suponen... Con sonrisa de anuncio nos pasamos sus móviles, los escasos amigos que quedamos sin hijos, y con una alegría impostada exclamamos, mira aquí qué gordito, qué monada tu niña, en esta está para comérsela. Mientras todos recogen, hablan de sus trabajos ideales, muy bien remunerados, del destino perfecto para las vacaciones, de ampliar la familia. Y Marian los escucha sonriendo con los ojos y se acaricia el vientre vacío disimuladamente. Yo, mientras tanto, busco en Internet noticias de aquel premio de provincias al que envié un poema que tanto le gustó, escrito en Times New Roman, a doble espacio y no más de 60 versos, con el que espero ayudar a pagar el alquiler. La... Una... la quinta violencia, quizá que creo que es la violencia que más se ha comentado del, del libro, eh, se inicia con una cita que dice el desempleo, la pobreza, la falta de opciones para ciertas clases. Todo esto se explica por el capitalismo que es el lugar en el que se origina toda la violencia. Yo voy a leer un poema que no tenía pensado leer, pero es verdad que España, una de las peculiaridades que tiene, o la península, una de las peculiaridades que tiene, es su riqueza dialectal o su riqueza idiomática. Y yo escribí este poema titulado Ceseo, porque como podrán comprobar, mi dialecto es el ceseante, ¿no? Y el ceseo no deja de ser una, un dialecto... Eh, que crea muchas suspicacias a la hora de, de buscar trabajo, sobre todo si te dedicas a la lengua, y, y tiene un estigma social muy muy fuerte, porque pues si eres eseante y eres gaditano, eres el gracioso, ¿no? y cuenta un chiste cada vez que te conocen, o, o para trabajar, eh, y tú vas a hablar así cuando trabajas, y son situaciones que me han, que me han ocurrido. ¿no? Y, y termino con, con este poema. ¿Puedo leer otro? No tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno, leo este y os leo un inédito para seguir el testigo de, de Raquel. Ceseo. Nacimos en la cal y vimos cómo se convirtieron nuestros pueblos en baratos destinos de agencias de viajes, apacibles lugares donde oxigenar los pies enfermos de días nublados, edén para el turista. Que se hace con las casas que construyeron nuestros padres, que se come el marisco que pescaron nuestros abuelos, que se calienta al sol de las terrazas y da buenas propinas mientras ríe cuando oye nuestra zeta. ¡Qué graciosos! nos dice, ¡qué graciosos! Ahora nos mudamos a las capitales con la provincia en la maleta y una licenciatura bajo el brazo, porque en el pueblo ya fuimos, ya todo. Ya no. Encontramos trabajos con recelo al acento, comemos en McDonald's y si alguien nos escucha hablar se burla de nuestra zeta. Qué graciosos, repiten, qué graciosos. También vamos al cine, vemos películas americanas donde el sureño esclavo, analfabeto y hambriento, tiene un acento en el doblaje idéntico al de aquellos que en España nacimos en la cal. Más tarde volvemos a casa donde nos espera una cena fría y rápida. Mientras comemos, una criada que cecea, friega los platos y provoca risas a los muchachos de una serie de la televisión. Y ya para terminar, yo no, no he traído papeles porque no soy tan, tan meticuloso como Raquel, soy un poquillo desastre. Y espero que Internet no me haga un flaco favor, si no os, os leo, aquí lo tengo. Lo voy a buscar. Me, me hace ilusión leeros un inédito, que bueno, Raquel y yo tenemos una particularidad con estos inéditos que hemos leído, que a lo mejor si todo va como, como esperemos que vaya, algún día desvelaremos. Eh, y esto es un, un nuevo poemario en el que estoy trabajando que habla mucho de, del movimiento. Yo el año pasado estuve viviendo en Canarias, me, me sorprendió la, la cantidad de, de inmigración que había en Canarias y la pobreza que había en Canarias. Me, me imaginaba algo más turístico y, y solo es una zona, ¿no? Y, y había un edificio enfrente de mí, un edificio que, que era todo de, de inmigrantes, muy pobre, muy, las, las paredes muy esconchadas, y siempre había un, un hombre árabe, no, no, no sé la nacionalidad, que, que hablaba con su familia por, por videollamada. ¿no? Se titula Videollamada. Casi todos los días oteo el edificio que hay frente a mí, custodian sus entrañas. Un puñado de casas pobres que habita gente venida de un lejano sur hacia un sur más fácil, un sur donde la sed olvida su capricho de polvo y tierra. Desconozco sus nombres, más allá de sus ojos suelo fijar la vista en la ventana del primer piso. Un hombre con ropa de trabajo se recuesta en la silla todas las noches, saca el móvil y empieza una videollamada. No entiendo lo que habla, pero comparto su alegría cuando muestra a sus hijos para que puedan verlos desde la otra orilla de la pantalla. Yo también estoy lejos, desearía decirle, pero nada más lejos que una lengua que no sucede nunca. Cuando todos se han ido y la casa se queda sin más luz que el teléfono y la noche, cambia los ademanes y la voz. No entiendo lo que habla, pero padezco su tristeza. Imagino que dice, mamá, todo está bien, pero las manos duelen de amputar las raíces. Mamá, ha sido tan grande y cansado el esfuerzo y es tanto miedo, tantas horas, tanto sol, tanto océano, para que todavía muchos sigan infligiendo recelo en sus miradas y llamando a mis hijos moros de mierda. Muchas gracias. Para acabar, eh, Raquel y Abraham tienen una relación de amistad y van a hacer una lectura. Contraria, pues Raquel empieza leyendo un poema de, de Abraham y Abraham va a leer uno de, de Raquel. Sí, pues el poema que voy a leer de Abraham es precisamente el que se titula, igual que el libro, Toda la violencia. La boca de la noche que se acerca con aliento de frío, que unos ojos se miren temerarios, tan suicidas como dos faros yendo a contramano, la ropa que se arroja contra el suelo la crueldad de unos labios contra otros, la quemazón del beso en la garganta, el tacto de una lengua sobre un cuerpo oscuro, el tiempo fustigado, las uñas en la carne, el resuello de dos pechos sonando en el silencio. Esto que digo, amor, es toda la violencia que necesito. Bueno, Raquel y yo, yo sé que Raquel también estamos muy contentos de haber coincidido. Es una de las casualidades de la vida porque hemos tenido este año mucha relación por internet y tal. Nos hemos escrito muchos correos. Yo admiro mucho a la, la poesía de Raquel. Y le pedí leer este poema, ¿no? Que se titula Sufijos Telefónicos: Guernica 37, Nagasaki 45, Sarajevo 93, Basora 2003. Alepo 2015. En tantos cementerios, lápida a lápida se va tallando un final repetido a modo de punzante sufijo telefónico. Son hilos ya cortados. ¿Qué comunicación posible? ¿Qué palabra? Salvo el dolor, ya todo lo demás no llega nunca. O demasiado tarde, cuando tal vez ningún número importe la cifra en la memoria como el mismo sufijo de un silencio muchas gracias, gracias. Bueno, pues cerramos con esta lectura de, de Raquel y, a, y Abraham, a los que le agradecemos muchísimo su, su presencia en Córdoba y en Como Poética. Y aunque ha habido, hemos leído algunos poemas, o sea, se han escuchado algunos poemas verdaderamente duros sobre la parte oscura de, del ser humano, también al final hemos vivido una magnífica noche de celebración del amor filial del hijo a la madre y de, y de la amistad que puede surgir en la poesía, como en este caso. Así que quedemos con ese ambiente de celebración en este viernes-noche y muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias.